buena gente, bienvenido a un nuevo vídeo, a una nueva exploración. Hoy nos encontramos en este pedazo de edificio abandonado, que no sé muy bien qué es lo que sería, porque no lo hemos encontrado de camino, porque nuestro objetivo es aquella casa que tenemos allí. Pero me lo he encontrado que está justamente al lado. Y esto es inmenso. Voy a dar una vuelta para que veáis más o menos esto. Y ahora nos vamos para la casa. Venga, pues dentro vídeo. Bueno, pues ya estamos por aquí. Como he dicho, mira, nada más que entrar, creo que es por las escaleras estas, que están, mirad los azulejos que tienen por aquí. Veis la casa esa, es la que os digo que vamos ahora. Pero mirad la piscina, qué piedra que tienen aquí. Y esto, aunque parezca que no, mirad lo que es la parte esta de aquí, con la barconera esta, pero está completamente vacío todo, se han llevado todos los cables, todo. Esto es de los sitios que, vamos, todo, las tuberías. Imagino que esto en su día habrá estado en funcionamiento. Vamos, sitio chulísimo. Mirad qué pedazo de patio tienen por aquí. Y lo que es la planta de arriba, no sé si podéis apreciarla, pero vamos, está completamente diáfana, es que no hay nada. Y esto imagino que sería un patio en su día. Esto lo mejor que tiene son las vistas, que os las voy a enseñar por aquí, porque seguramente desde allí, desde arriba de la casa aquella, creo que se ve peor. Pero mirad qué espectacular la vista a un pantano. El sitio es chulísimo. Pues nada, vamos, porque aquí hay poca cosa que ver. Vamos a ver si la casa que hay allí arriba está algo mejor. Y nos vemos allí. Bueno, familia, ya estamos por aquí. Hemos venido por este caminito. Y mirad lo que es la casa. Aparentemente está casi toda diáfana, no tiene nada, mucho graffiti, pero el sitio es espectacular. Mirad, allí donde hemos estado, que es la casa esta, ahora entraremos por aquí, pues tiene una cúpula ahí, a ver si está chula por dentro. Mirad lo que era la chimenea. Mirad, aquí tenía como una especie de piscina con un puentecito. Por supuesto, se han llevado a todo. Pero mirad, y allí tenemos lo que es el sitio que hemos estado antes. Yo no sé si eso sería un hotel o algo. O un edificio súper grande. Y por aquí a la espalda de la casa, ahora vamos a entrar por dentro. Pero aquí a la espalda tenían la pista del pantano. Mirad qué losa tenían. No sé si lo apreciáis. Las losas que tenían tan chulas aquí. Y mirad lo que os digo. Las vistas aquí al pantano. Por estos caminitos de piedra. Mirad qué pasada de sitio. No comprendo cómo han podido abandonar esto así, vamos. Está retirado de todos lados, pero vamos, no sé por qué abandona una cosa así. Vamos, y el edificio de grande que hemos estado antes, lo mismo. Pero mirad sus palmeras, todo el porche lleno de chinos. Lo que es la entrada. Mira, aquí esto es una cochera. Está toda pintada. No sé cuál es el motivo del abandono. Mira, esto sería otra cochera. También totalmente alicatada con los azulejos. Y vamos a entrar por la puerta principal. Que me llama mucho la atención la cúpula que hay arriba. A ver si. Lo que no veo que tenga escaleras para subir. Pero vamos, la entrada. No sé si la podéis apreciar, pero
Mira esta entrada, con todo el suelo de mármol y sus columnas. Ya que qué pasada de sitio. Mira qué lámpara tendrían que tener aquí, con esta moldura de escayola. Y lo que es la cúpula, veis los marcos de escayola y demás. Imagino que sería para pintar algún cuadro o poner un cuadro ahí. Pero chulísimo lo que es la bóveda que hay arriba. Mira, esto sería la cocina, que no, a simple vista no parece muy muy grande. Pero vamos, mira el ventanal que tienen aquí, con las vistas a lo que es el lago. Esto sería uno de los salones, o un salón, imagino. Las molduras para poner estas lámparas. El sitio, mira, la luz sería, es chulísima. Lo que es la mordura y demás. Allí en la esquina estaba la chimenea, que imagino que tendría que ser una chimenea bastante, bastante buena, porque se la han llevado. No sé si a lo mejor sería de forja o algo, porque es raro que se lleve una chimenea así. Bueno, vamos a ver lo primero que nos encontramos aquí. Aquí pegado al salón. Es un cuarto de baño con su plato de ducha. Pero mira la forma de las puertas, así todo va. ¿Vale? Aquí no, o no tendrían puerta o tendrían de estas de corredera, porque no tiene los marcos. No sé si esto se ha llegado a habitar o no, la verdad. Mira, otra de las habitaciones. También con su mordura. Es que el techo está súper bien. Para el tiempo que debe de estar esto abandonado. Mira, aquí hay un cuarto de baño también. Este sí es más grande. ¡Buah, qué guapa la bañera! Mira su plato de ducha ahí. Y la bañera con una forma de concha. Y así también con estrías. Cuarto baño está chulísimo. Lo mismo ahí. También con vista a lo que es el pantano. Pero mira qué pedazo de cuarto de baño. Es grandísimo. Este imagino que sería el dormitorio principal y el baño del dormitorio principal. Aunque la casa en sí, como veis, no es muy grande. Ya veis que estamos al final de... Ah, no, mira, allí hay otro cuarto de baño para esta habitación. Pero me parece que este cuarto de baño es más pequeño. También da lo que es al camino, por donde hemos entrado. Pero mirad, a un lado el pantano y al otro lado la sierra. También con su plato de ducha. Y aquí creo que vamos a salir a lo que es la cochera que hemos visto antes. Efectivamente, tenía una puerta que daba directamente a la cochera. Pues nada, este vídeo se va a hacer un poquito más corto, porque tampoco es que haya mucho más que enseñar. No tiene más habitaciones, creo. En sí no es una casa excesivamente grande. También se ve bastante rápido porque no hay muchas cosas. Lo que sí me he dado cuenta es que lo que es la piscina, perdón, lo que es la piscina, lo que es la cocina es bastante pequeña. Pues mirad también aquí el porche. Qué chulo, las morduras del suelo y demás. La verdad que está bastante chulo.
sus columnas y los arquitos que tienen por aquí. Ya os digo, no sé si esto se ha llegado a habitar o no. Mira, aquí tenemos un pentágono, no sabemos exactamente para qué es. Si es para alguna base, a lo mejor para haber hecho una piscina o algo, la base de hormigón. Pero ha sido un estanque o algo, porque mira, no sé si esto era una piscina o si era un estanque, porque eso parece, no sé, es como si fuera un puente o algo. ¿Veis? Y ahí abajo, a donde hemos estado, no sé si lo podéis apreciar. Y disculpad por el viento, pero estamos en mitad de la sierra y hace un poquito de viento. Pues nada, familia, aquí vamos a dejar el vídeo. Mirad lo que os digo del edificio que hemos estado antes, que es inmenso. No sé qué sería, tiene pinta como si fuera un hotel o algo. No tengo ni idea qué sería. Y nada, pues lo dicho, si os ha gustado el vídeo, dejar un buen like, dejar un comentario y suscribirse si aún no lo estáis, que ayudáis un montón a que sigamos visitando sitios como estos. Así que nada, hasta el próximo vídeo y chao.